Duerme, mi insulso ángel. ¡Crash! ¡Crash! ¡Despierta, hermano mayor! ¡Hay algo extraño en la bahía! ¡Ven a verlo! ¡Fuera para acá! Yo soy Aku Aku. Mi deber es protegerte. Para hacerme aparecer tienes que romper esas cajas. Llámame 3 veces y te concederé poderes especiales. Ding 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 ding
¡Vamos! ¡Sígueme, Crash! Permanece a mi lado y haz lo que yo haga. Es fácil, demasiado fácil. Es verdad, las rubias se divierten más. Thank you.
pinchos frenaron la caída. Haciendo esto 10 malditos años, una y otra vez, y estoy harto. Ya no lo haré más. ¿Sorprendido de verme, Crash? Soy como las pulgas que siempre vuelven a ti. He pasado 3 años solo en las desiertas y heladas extensiones antárticas. ¡Cómo te echaba de menos! Así que he organizado una reunioncita para ti, como una fiesta de cumpleaños, pero al revés. Y mira, están todos tus amigos. Eres muy popular. Vamos a empezar con los regalos. Este es Dini. Este es Dingodile. Reaper Ru, no deberías haberte molestado. Pinstripe, ¡qué amable! Oh, vaya, dos iguales. Pero no te preocupes de guardar. Aquí tienes un regalo que podrás devolver. Thank you.
Cristal de energía. ¡Contraerás la locura del cristal! Lánzame hacia allí. Confía en mí. Somos colegas, ¿no? Thank you.
Ahí dentro. Temblad, infelices, ante el increíble poder de los gemelos malvados. Sois adorables. Dejadme ver si tengo algunas delicias de chocolate para vosotros. ¿De chocolate? ¡Sí! Tenemos una noticia buena y otra mala. La mala es que vamos a destrozar tus queridas islas. Y la buena es que no estaréis para verlo. ¡Qué pesado! ¿Te gustan los juegos psicológicos? Está bien, chico duro. Juguemos a la psicología. Ahora viene cuando huyes gritando. ¡Venga! ¡Corre! ¡Ya te pillaré, cerebro niaco! Oído. Quieren destruir nuestro hogar, humillarte, esclavizarte y robar mi cerebro. Como envidio la sencilla vida de la tribu. Viviendo en armonía con la madre naturaleza, el noble cerdo, la humilde abeja. Thank you.
Kaiichi. Thank you.
¡Dejan ya! El mercado es mañana y mis árboles Bumpa no crecerán porque mi huerto está plagado de gusanos hambrientos. Si acabas con esta plaga, te daré este cristal de energía. Soy un científico malvado. ¿Qué esperabas? Esto no es un juego. Tengo que decir que lo habéis hecho fenomenal, ¡fenomenal! Bueno, hemos estado visitando los lugares de interés de la Isla Locura. Bonitos parajes, hay mucho que ver, mucho que destruir. ¿Tenéis la aldea indígena, las cuevas de lava, los tótems? ¡Sí! En la décima dimensión no tenemos nada tan bonito como los tótems. Con sus vivos colores, las complicadas tallas... ¡Vamos, casi parece que estuvieran vivos! No, no, no. Exactamente como si estuvieran vivos. Oh!
Ah, caramba. ¡Ay, carambanos! Bueno, lo habéis intentado. Pero nuestro dispositivo reversible, viceversa, está en funcionamiento, extrayendo la bondad de esta dimensión y creando el peor de todos los mundos posibles. Disfrutamos con los desastres. ¡Hasta luego, perdedores! ¿Ya es hora de comer? ¿Décima dimensión? ¡Sí! ¡Sí! Un magnífico plan surca los oscuros océanos del intelecto. ¡Al laboratorio! Aún no nos han derrotado. ¡El juego continúa! ¡Por aquí! Se yergue una catedral de genio diabólico, terrorífico, pero en las manos equivocadas esta guarida iceberg podría hacer mucho bien al mundo. Por supuesto, solo yo tengo la llave. Observa. Sígueme. Conozco otro.
¿Han rechazado el cheque? ¿Estás seguro? Bueno, los últimos años han sido algo flojos. La venganza de Cortex no ha funcionado tan bien como esperábamos y... ¿Pescado? ¡Otra vez!
poderoso Uka Uka. ¿Quién me ha liberado de mi gélida tumba? ¿Es posible? ¡Crash y Cortes! No sé si mataros o besaros. Espera. Un mal incluso más poderoso que el tuyo amenaza con destruir este mundo. ¡No! ¡Eso es cosa mía! Estamos separadas, pero somos dos máscaras mágicas. Únete a mí y juntas acabaremos con esta plaga maligna. ¡Me gustan los desafíos! ¡Acepto! ¡Será divertido! Los hermanos Saku Uka juntos de nuevo. ¡Ven por aquí! Marsupial, debemos prepararnos para... Seguro que es para ti. ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Idiotas! ¿De verdad creíais que esos dos juguetitos podrían derrotarnos? Somos señores de las dimensiones infinitas con poder sobre la misma realidad. Y riquezas inimaginables. Riquezas. ¿Riquezas? ¿Qué pasa con vosotros tanto mencionar las riquezas? ¿No se acuerda de nosotros, doctor? Debería. Arruinó nuestras vidas. Y ahora nos gustaría devolverle el favor. ¡Es mío!
¿Ves? Por eso no le gustas a nadie. ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¡Malditos seáis todos! ¡Volveremos! Olvida que mencioné las riquezas. Doctor Cortex, ¿qué ha hecho? ¿Quiénes son esos seres malignos? He arruinado tantas vidas que no se puede esperar que recuerde todos los casos. Una cabeza tan grande para un cerebro tan pequeño. Si lo entregamos a los gemelos malvados, tal vez nos perdonen. ¡Pero me matarán! Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Crash, he sido como un padre para ti. Te he creado, te he cuidado. He intentado destruirte. ¿Qué me dices? Con mi poderosa inteligencia y tu estupidez, ¡seremos invencibles! ¡Ven por aquí! ¡Al psicotrón! Esto es el psicotrón. Una puerta a las dimensiones infinitas. Más allá de nuestro universo, en algún lugar entre la novena y la undécima dimensión, se encuentra la misteriosa décima dimensión. Y allí debemos ir para enfrentarnos a los gemelos malvados, robar las riquezas y restablecer el orden natural de las cosas. Y conmigo en lo más alto. Necesitamos 6 cristales de energía para dar el salto y tenemos 4. Vamos a ver. ¡No es suficiente! ¡Todo está perdido! A menos que... ¡Ven por aquí! ¡Allí! ¡En el mar! ¡Nuestra salvación flota sobre el mar! ¡Debemos alcanzar el acorazado de Enegin rápidamente antes de que zarpe! ¿Pero cómo? ¡Piensa, Cortex! ¡Piensa!
¿Son de verdad? ¿Madre? Nunca me había sentido tan humillado. Ningún tesoro será suficiente para compensar esto. ¿Tesoro, eh? ¡Excelente! Bye.
qué rico! ¡Carne fresca para la cazuela! ¡Vuelve aquí, carne traviesa! ¡Te voy a limpiar! ¡Te voy a arrojar! ¡Voy a comerte y eructaré hasta hartarme! ¡Carne traviesa! ¡Te voy a limpiar! ¡Te voy a limpiar! ¡Voy a comerte y empezaré a espantarme! Abandonan el barco que se hunde. Di dónde está el tesoro y te dejaremos ir. ¡Silencio! Parece que tendremos que hacerle hablar. Ibrio, cámbiate. Come on.
¡Mis cristales! Todo arruinado gracias a esta alegría. Hay que arreglarlo y solo una persona puede ayudarme. Mi sobrina, Nina Cortex. ¿No es encantadora? Es obvio que he hecho un par de cambios. Aquí y allí. ¡Rápido! ¡A mi dirigible privado! ¡Rumbo a la Academia del Mal de Madame Amberley! ¡Ven por aquí! Mi dirigible. Es la mejor forma de volar. Así es como vuelan el rico y el feo. Oh, azafata, ¿me trae otra bolsa de cascahuetes picantes? Os aplastaré como los insignificantes. ¡Aburrido! Eso es nada para mí, porque yo soy el gran y poderoso Neo Cortex infantil, salimañas. ¿Cómo os atrevéis a burlaros de mí y a maltratarme y manipularme? Cuando se muriera de mi venganza, caerá sobre. Sí, sí, lo que tú digas. Vamos a la parte buena. Vieja universidad. Como antiguo alumno, estoy al tanto de los muchos secretos que guarda la institución. Thank you.
atascado. El más malvado de los científicos del mundo. Atascado en una tubería. ¿Podría ser peor? Thank you.
acogedor, ¿verdad? Corre el rumor de que vosotros habéis puesto las manazas en un tesoro y yo quiero un trozo de ese pastel. No sé de qué estás hablando.
empezaré desde aquí. Vuelve al dirigible. Asegúrate de que las amarras están seguras. ¡Bueno, venga! Thank you.
profundamente, Nina, y no temas a la noche, con sus largas garras que arañan y sus afilados dientes que muerden. No es necesario que te escondas bajo las mantas, ya que tu tío es el monstruo y está de tu lado. ¡Oh! ¡Nina, mi adorable y joven sobrina! Vaya, vaya, estás creciendo mucho y te has vuelto muy astuta. Dame la mano, pequeña. Necesitan algunos ajustes. Echaré un vistazo. Bien, jovencita, veamos qué has aprendido. Good to go.
¡Nos han encontrado! ¡Rápido! ¡Al dirigible! ¡Estás castigado! Madame Amberley. Así que el Yorika de Cortés ha crecido. Ya veo que has encontrado trabajo como peluquero. Soy un científico malvado. ¿Un científico? Para mí siempre serás un gusano. Espera. Creo. Ahora lo recuerdo cómo ocurrió. ¿Ocurrió? ¡Víctor! ¡Moritz! ¡A vuestra jaula!
chicos malos. Tenía 8 años y era el estudiante más popular de la academia. Ah, sí. Me adoraban. Era mi primer experimento con el rayo Evolvo. La fase 1 de mi plan para crear un ejército de superanimales. Los objetos de la prueba. Mis 2 loros, Víctor y Moritz. Las únicas criaturas que no odiaba y que no quería comerme. El experimento iba según lo previsto, cuando de repente... Los loros desaparecieron, perdidos en las dimensiones infinitas. Me quedé desconsolado. He echado mucho de menos a los gemelos y siempre he deseado volver a verlos. Pero cuidado con lo que deseas, joven. ¡Retrocede, abuelo! O tu deseo se cumplirá. Mientras exploramos una nueva dimensión. Deberían haber sido 2 nuevas dimensiones, pero no teníamos tiempo. Tu piel es tan suave y cálida. ¡Malvado! ¡No! ¡Ven por aquí! Sobrina, tenemos que hacer algo. ¡Piensa, Cortex, piensa! Thank you.
están. ¡Déjala ir! ¡Tómame en su lugar! ¡Ah! Yeah.
por aquí. De Víctor y Morich. Sí, nos equivocamos y escondemos el pasado debajo de la alfombra. We'll be right back.
Thank you.
nuestro tesoro. ¡Sí! ¡Somos ricos! Ese tesoro es propiedad robada. Es un poco tarde para tener conciencia, doctor. Personalmente no me importa, pero creo que él querría recuperar sus joyas. Estado muy ocupados desde la última vez que nos vimos. Ocupados buscando la forma de volver a reunirnos contigo. Tu fallido experimento envió a dos inocentes loros a la décima dimensión. Las graves condiciones reverso radioactivas de este lugar mejoraron nuestras habilidades y deformaron nuestras frágiles y débiles mentes. Ingredientes para una clásica receta del libro de cocina del villano malvado. Verás, papi, si se trata de capacidad científica malvada, hemos aprendido del mejor. Es verdad. ¡Bien! ¡Y ahora se acabó el recreo! ¡Víctor! ¡Moritz! ¡A vuestra jaula! ¡Chicos malos! No, no. ¿Qué estoy haciendo? No me someteré más. Así que quieres recuperar el tiempo perdido y jugar con tus mascotas, ¿eh? Pues así será.
pollo asado. Vaya forma de terminar. Bueno, Crash, todos estos años he estado equivocado contigo. Tu creación fue un error y tu existencia ha sido un recordatorio constante de ese error. Pero he aprendido algo de todo esto. He aprendido que no puedes huir de tus errores, pero puedes enterrarlos. ¡No quiero volver a ver tu ridícula cara nunca más! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Estoy? ¿Qué es esto?
Thank you.